Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre el Fitness. ¿El gimnasio antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes fue realmente mucho mejor? Estaba en el autobús. Un hombre con rasgos faciales neandertales que parecía ser una víctima de la etapa de volumen estaba a mi lado. Su rostro estaba enterrado en su teléfono inteligente de 7 pulgadas. No sé qué estaba leyendo, pero parecía ser terriblemente importante porque el tipo estaba en un trance profundo. Delante de mí había un hombre de mediana edad. La CPU de su teléfono inteligente también se estaba calentando. Giré la cabeza hacia el noreste y adivina qué vi. Un niño jugando en su computadora de bolsillo. Después de algunas paradas, una chica con falda y blusa roja fatal subió al autobús. Aquí es cuando sucedió lo increíble. Todos, incluido el neandertal, se desenterraron y comenzaron a mirarla fijamente. Unos momentos más tarde, todos se volvieron a conectar y reanudaron la navegación y el chat. Me pregunté cómo sería la vida moderna sin teléfonos potentes en los bolsillos de las personas. Esta consulta me recordó la creencia popular de que el culturismo y la cultura de gimnasio en general eran más fáciles de usar y menos narcisistas antes de la revolución de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Puede sorprenderte, pero no creo que sea cierto. Muchas cosas han cambiado desde la era dorada. Hay nuevas máquinas, nuevos programas de entrenamiento, nuevos suplementos, nueva ropa de gimnasio y nuevas formas de comunicarse con sus fans. La verdad, sin embargo, es que el quid sigue siendo el mismo. Muchas personas tienden a sobrevalorar el pasado debido a la nostalgia, los mitos y los cuentos de hadas. Las fotos retro y las historias impresionantes hacen que los años pasados se sientan de otro mundo. Lo siento, pero no compro eso. Creo que es una gran mentira y estoy cansado de los hipsters. Retro no es sinónimo de mejor. Recuerda esto antes de comprar una máquina de escribir. El impacto más significativo en las últimas décadas fue causado por las computadoras personales y la internet. La nueva tecnología puede reducir el dolor, pero el corazón de la máquina sigue siendo el mismo. Lo externo ha cambiado, pero el sistema interno funciona de la misma manera. Los bancos todavía prestan dinero con intereses, ¿no? ¿Por qué el mundo del culturismo sería diferente sin los teléfonos inteligentes y las redes sociales? Los teléfonos inteligentes pueden actualizarse, pero la gente no. Es por eso que tantas ideas filosóficas se han mantenido verdaderas a lo largo de los siglos. La mente, al igual que el cuerpo, todavía funciona de la misma manera. Nada ha cambiado, excepto la ropa. Si sitios como Instagram, Twitter y Facebook estuvieran disponibles en el pasado, la situación general habría sido muy similar a lo que estamos presenciando hoy. Arnold y su equipo habrían disfrutado de millones de seguidores en Twitter, miles de millones de me gusta en Facebook y canales personales de YouTube con ríos de suscriptores. Por otro lado, Mike Mencer probablemente habría abusado de Twitter y Facebook para criticar el entrenamiento de alto volumen y promover rutinas de trabajo pesado. Los héroes musculosos de antaño no son diferentes de los campeones actuales. Los valores importantes siguen siendo los mismos. Se podría argumentar que las personas solían entrenar mucho más duro en el pasado, pero adivina qué, el núcleo del culturismo tampoco ha cambiado. Los esteroides todavía están aquí, ¿no? Los medios que afirman que los suplementos pueden ayudarlo a lograr resultados similares a los esteroides tampoco van a ninguna parte. Por lo tanto, no podemos decir que las redes sociales y los teléfonos inteligentes de 8 núcleos hayan modificado el núcleo profundo de la industria muscular. Al final del día, todo lo viejo fue una vez nuevo y se miraba con escepticismo y desdén. Dentro de 20 años habrá otras máquinas locas que probablemente trataré con hostilidad. En el pasado, en realidad, tenías que escribir algo y presionar Enter para enviarlo, no solo pensarlo, ya sabes. Mi respuesta final es que la cultura del gimnasio no era mejor antes de la revolución de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Definitivamente tenía un encanto único, pero ¿mejor? Tienes que estar bromeando.
Si entramos en una máquina del tiempo y volvemos a los llamados años dorados, descubrirás que la envidia, las mentiras, el engaño, el odio, los problemas de salud, las puñaladas traperas y la tristeza también estaban presentes allí. No hay un aparato que pueda quitarlos de nuestra naturaleza humana, se quedarán con nosotros hasta el final. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima.